en todos los actos de mi vida, pero especialmente en este camino tan arduo, tan difícil de la política, siempre he pedido iluminación a Dios para que me guíe en mis actos, para nunca retroceder, para nunca dejarme amilanar por las circunstancias y los problemas. Para siempre avanzar, he tenido la fe para lograr la victoria. En el centro de América, un pueblo que despertó, porque marcó una senda e hizo una revolución. Ahora lo quieren callar, lo quieren sacrificar, porque a fuerza de balas le quitan su libertad. Una madrugada de gorilas y terror, secuestran al presidente y violan la constitución. Contra el golpe militar, resistencia popular, pues no podrán vencer al gran pueblo de Morazán. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste en la batalla, pa' que vuelva aquel que no te falla. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste en la batalla, pa' que vuelva José Manuel Zelaya. ¡Viva Honduras! ¡Viva su revolución! ¡Vamos todos a luchar! ¡Vamos juntos a pelear! ¡Pa' que Mel Zelaya vuelva ya! ¡Honduras! ¡El pueblo está contigo! ¡Honduras! ¡Un pueblo que no calla! ¡Honduras! ¡Resiste en la batalla! ¡Pa' que te falla! Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste en la batalla, pa' que vuelva José Manuel Zelaya. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste en la batalla, pa' que vuelva José Manuel Zelaya. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Así lo vimos. Les saluda Jorge Alberto Estrada en este jueves 4 de abril del 2024. Un gusto estar con todos ustedes arrancando esta transmisión en este medio de comunicación como lo es Unión TV, que es muy visto a nivel nacional e internacional. Noticias importantes: la operación Temis, la operación que realizó el Ministerio Público, interesantes capturas, también extradiciones y tantas otras noticias que se han dado en el ámbito noticioso en el país. Me encuentro en la grata compañía de don Leónidas Maradiaga para llevarles una hora completa de mucho análisis e información aquí en Así lo vimos. Muchas gracias, Jorge Estrada, y también a todos los televidentes de Así lo vimos. Estamos ya preparados para informar en cuanto a las informaciones que han ocurrido durante este día, Jorge. Así es.
importante la extradición que se dio este día, aunque fíjate que ya prácticamente Leonidas ha bajado un poco, ¿va? Antes así los medios le daban bastante realce cuando habían extradiciones. Sí, yo sí. Creo que ya nos estamos acostumbrando. Ya, ¿sí? Esto es común y corriente común. Ya en el país de las extradiciones, ya creo que van como más de 50. Más de 50 y ya no es tanto, pues antes yo me acuerdo que aquí había una extradición y había que dejar todo lo que uno estaba haciendo por ir a cubrirlo. Sí, sí. Ahora sí. Ya no es tanto, ahora es ligero, el proceso también los meten en un vehículo y lo llevan y ya no se ve realmente, solo el recorrido donde llevan al extraditable. Y antes las autoridades, bueno, como venían aquí al aeropuerto, sí, aeropuerto Don Contín, entonces por eso era un era poco más fácil, fácil, sí, más visto, y también yo creo que daba también mayor realce en ese tema de que era aquí cerca. Sí, 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 era aquí cerca. Y se ponía las cámaras arriba también para estar viendo el despegue del avión. Del avión. Y ahora avión. Ya, ahora como está en Palmerola, hay bastante... El avión de la DEA. Sí, hay bastante seguridad. Un pequeño avión aquí y ya se lo llevan, lo así transbordan. Es. Y hoy hubo un extraditable, Jorge, que también fue solicitado por el gobierno de Estados Unidos, por la justicia estadounidense. Se trata de Francisco Cosenza, que representaba la tasa de seguridad, fue llevado a la Corte Sur de la Florida. Así es. Sí. A ver si nos acompaña con imágenes, Antonio, de la extradición que se dio de don Francisco Cosenza, ¿va? Cosenza, sí. Cosenza, sí, que era el encargado de la tasa de seguridad. Y ustedes saben qué se hizo con esa tasa de seguridad. Absolutamente nada, ni vehículos dejaron para la Policía Nacional. Y tanto que le quitan a la gente. Así es, y hay una deuda también de parte del Estado de Honduras que tiene que pagarla durante los próximos años aquí en el país. Son así como es. 10 años los que está comprometido, una deuda millonaria, bastante. Uh-huh. Y lo que hicieron fue, con esos fondos, alquilar los vehículos que pagaban una cantidad bastante alta diaria. Y ahora la Policía Nacional, a través del ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, según lo que él ha dicho ante los medios de comunicación, ha invertido una cantidad de fondos y de fondos propios adquiriendo carros Black Mamba, que son estos que están utilizando para algunas operaciones especiales y asimismo también para la compra de patrullas que necesita el país. Así es. Hay unas imágenes ahí, Antonio, para que utilicemos video. Este es Francisco Cosenza. Tenemos video nosotros, sí, y sí. Eso salió en los diferentes noticieros. Se lo voy a mandar acá por si usted no lo tiene para que no utilicemos fotos. Porque teniendo los videos, ¿para qué vamos a utilizar fotos? Sí, ¿va? Sí, ahí fue cuando lo capturaron hace algunos días o meses, más bien, que fue capturado Francisco Cosenza aquí en la capital de la República, bastante asustado. Y así tiene es. Que dar cuentas allá ante la justicia de Estados Unidos debido a delitos de lavado de activos. Así es. Importante estas capturas porque creo que esto deja entrever y deja también ese sentimiento, fíjate, en muchos ministros y ese temor también de no realizar este tipo de acciones, porque mira este hombre cómo sale ahí, prácticamente deteriorado, Leónidas, cuando eran grandes personajes en el país. Bueno, nunca vistos a nivel público. Y nunca vistos a nivel público, sí. Que generaron millones de lempiras a sus cuentas bancarias a costa de la gente, a costa del gobierno, a costa, sí, de la seguridad que en aquel tiempo se le vendía a la gente, entre comillas, ¿va? Uh-huh. Porque nunca hubo una seguridad en Honduras. No hubo una seguridad. Era una seguridad para cuidar el tema de la droga. Uh-huh. Lo que hacía Juan Orlando Hernández, y hasta el 911 aterrizaban helicópteros llenos de cargamentos de droga. Y las cámaras de seguridad eran utilizadas para darle monitoreo hacia dónde iban o así el destino es. Que llevaban los carros. Bueno, hasta pagaban el radar. Sí, sí. O sea, pagaban el radar para que esta gente pudiera tener el tráfico de droga libre. Libremente por el territorio nacional. Y es terrible realmente lo que sucedía en la narcodictadura. Y ahora, lo que te digo, mira, ya el tiempo de arrepentirse, ya este señor ya no le da, pues. Sí, ya sí, prácticamente sí. Lo que él va a ir a hacer allá es pagar sus últimos días de su vida en la cárcel. Sí, hombre, así como va, así como se ve, es que realmente, fíjate que deteriorado. Creo que la conciencia también que los mata, porque sí, cuando hombre. Ya se meten a estos temas de corrupción y se roban el dinero del impuesto del pueblo hondureño y de todos los pueblos que son sagrados, entonces ahí pagan, pues, con su conciencia. No están tranquilos, Jorge. No están tranquilos. Y si vos lo observas en ese momento que lo van llevando ya para esta extradición, se esto ve bastante. Esto es ahí en Palmerola, ¿va? Sí, no, esto es ahí. Creo sí, en que Palmerola.
Ahorita no, ahí era ahí donde ya lo están subiendo, sí, pero la imagen anterior era donde ya en lo Palmerola, estaban haciendo, sí, en Palmerola. Ahí están así. Ahí es Palmerola. Pero creo que es primera vez que miro imágenes desde Palmerola, sí, fíjate. Sí, sí. Que lo llevan, y no sé por qué lado será, pero tiene que ser algún lado privado, sí, donde lo lleven a él para subirlo al avión de la DEA. La verdad, la conciencia a veces mata a esta gente, porque no crea, Leonel, pensar que vas a ir a una cárcel sin tu celular, sin tus condiciones, ¿cómo te digo?, favorables en términos de comida, todos los privilegios se pierden. Y es lamentable vivir estos hechos, pues la pena, la vergüenza que le da también con los amigos, la gente, va, y perder aquí, a su familia. ¿Va? Y es que aquí también, Jorge, ahí ya no hay esos privilegios donde lo van a enviar a casa por cárcel. Aquí hacen algunos arreglos y los envían a casa por cárcel, aunque sean corruptos, aunque sean delincuentes, asesinos, y así arreglan aquí con la justicia del país, sí, lamentablemente. En Honduras no hay justicia, y hay que ser realistas en eso, no hay justicia. O sea, aquí por más cambios que se quieran hacer, por más cosas, va a tener que pasar un tiempo, porque hay mucha manzana podrida, de jueces también, Leonidas. Sí, de jueces, están, sí, que están también laborando, trabajando para el crimen organizado. Y que saben el tej y maneje para debilitar las pruebas que presentan los fiscales, porque los fiscales actualmente sí están trabajando, Jorge. Esta, sí, nueva fiscalía ha desengavetado, o realmente ha sido un trabajo bastante rápido para capturar a algunas personas que están metidas en delitos de corrupción o en otros hechos. Así es. Sí. Y ojalá se siga trabajando de esa forma. Hoy que hay otro exalcalde, ¿no? Exalcalde de La Ceiba, de allá del municipio de La Ceiba, capturado, que se llama Carlos Roberto Aguilar. Carlos Aguilar. Es también miembro del Partido Nacional. Fue capturado por abuso de autoridad y fraude, creo. Así es. Así fue presentado hoy ante la justicia del país, y ojalá que si le logran comprobar, bueno, que no hayan contemplaciones. Sí, ojalá, fíjate, ojalá se... Bueno, importante lo que de estas noticias de Leonidas sobre la captura que se dio este día del alcalde. Imagínate cómo sale, ¿sí?, el alcalde de La Ceiba capturado. El exalcalde de La Ceiba, sí. De La Ceiba capturado por el tema de corrupción. Fíjate, uh-huh, que en breves minutos también, Leonidas, vamos a hacer una llamada con don Elvin Carrillo sobre, ajá, estos temas, va, de la extradición. Correcto, y todo esto. Y fueron 7 ex funcionarios capturados solo hoy, Jorge. Solo por delitos de corrupción. Ahí en Santa Bárbara también capturados 3 regidores. En La Ceiba, el exalcalde Carlos Aguilar, y también Yanios Isabel Cruz Núñez, quien ostentó durante el mismo periodo del cargo es secretario municipal. Así es. Sí. Tengo en línea, fíjate, al abogado Elvin Carrillo. Uh-huh. Sobre estos temas, abogado don Elvin Carrillo, un gusto tenerlo aquí en Así lo Vimos, porque es interesante ver todo lo que está sucediendo, hombre, en el campo judicial. Hoy se dio la extradición de Francisco Cosenza, el que manejaba la tasa de seguridad en el país en el gobierno de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Y también la captura de otro alcalde, en este caso exalcalde de La Ceiba, Carlos Aguilar. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre la labor que está realizando el Ministerio Público ante estas importantes capturas que por fin veo yo acción, ¿va?, que se están desengavetando tantos actos de corrupción que se mantenían, pues, en el olvido por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández, porque no les interesaban, era gente que trabajaba con él? Pues buenas tardes, don Elvin Carrillo, un gusto tenerlo en Así lo Vimos. Muy buenas tardes, saludos en el estudio y gracias por la llamada aquí para participar en relación a estos temas de relevancia. Como tú bien lo mencionas, en relación a esta entrega de un nuevo solicitado de extradición por parte del gobierno estadounidense, como lo hemos dicho, en este sentido de que todas aquellas personas que sean de interés para el gobierno estadounidense, pues en su tiempo y momento van a llegar sus solicitudes de extradición al gobierno de Honduras, y las mismas que se les dará el trámite correspondiente. Vemos entonces una participación activa de los operadores de justicia, en este caso de la Policía Nacional y todos sus cuerpos policiales, para dar ubicación de estos personajes, de estas personalidades, ubicarlos y ejecutar la detención y captura de los mismos para ponerlos a las órdenes de los tribunales competentes de extradición. En el segundo caso que tú me mencionas, de la captura de un exalcalde, tengo entendido, de allá de La Ceiba, pues,
también estos trabajos son de forma mancomunada entre los operadores de justicia, Ministerio Público, Policía Nacional, todos sus cuerpos policiales, para primero solicitar la orden de captura de este personaje y los cuerpos policiales en ubicarlos, darle la captura, remitirlos al tribunal que ha ordenado la orden de captura y posteriormente pues que se inicie su proceso en su contra, siempre ejerciendo su derecho a defensa, su estado de inocencia y el debido proceso. ¿Podrían, abogado, en las próximas horas o en los próximos días seguir este desfile de exalcaldes o alcaldes actuales que cometieron actos de corrupción? También en Tegucigalpa se ha mencionado muchísimo, ¿no?, actos de corrupción que se cometieron cuando Narri Afura era alcalde. Hay muchas investigaciones que se engavetaron en el gobierno de Juan Orlando Hernández y ahora sí miramos que el Ministerio Público está accionando y regresándole esa dignidad que había perdido. Sí, más que una dignidad por parte del Ministerio Público es recuperar la institucionalidad perdida de esta noble institución a la cual en algún momento formé parte. El Ministerio Público, a través de las nuevas autoridades ya que están en completas funciones y nombrados en titularidad, pues ya se están tomando las decisiones acertadas en el sentido de que ahora no se está protegiendo ni encubriendo a ningún delincuente que haya participado en la comisión de algún delito. Y por ende vemos que ahora personalidades políticas, exfuncionarios, están siendo entonces requeridos, capturados y puestos a la orden de los tribunales de la República como corresponde. Y este es un clamor y una exigencia de la sociedad y pueblo hondureño, de que la justicia no solo muerda al descalzo y por consiguiente que todos aquellos ciudadanos hondureños y residentes en Honduras, pues estamos bajo el imperio de la ley. ¿Debería actuar el Ministerio Público también, abogados, o con estos diputados que votaron a favor también de la institución de los cuatro magistrados, que en este caso fueron sacados por Juan Orlando Hernández en esta demanda multimillonaria que perdió el gobierno de Honduras ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Como decimos popularmente, mi estimado, la tienen en el banco ese requerimiento fiscal. Esos 97 diputados que votaron a favor de una destitución ilegal y arbitraria en completo abuso, y por ende ahora se va a ver reflejado en acciones del Ministerio Público y en acciones a través de la PGR en demandas de repetición en contra de todos estos irresponsables que ocasionaron precisamente que ahora se les deba indemnizar a estos exmagistrados que fueron separados arbitrariamente. Tiene una consulta don Leonidas Maradiaga para usted, abogado. Buenas tardes, abogado. Gusto saludarle, mi estimado, en el estudio siempre aquí, fiel televidente de tan gustado programa. Muchas gracias, abogado. Abogado, bueno, hay algunos casos que la policía y asimismo también el Ministerio Público interponen sus buenos oficios y trabajan fuertemente, pero el problema también son los jueces. Sí. ¿Qué se debe de hacer ahí en el Poder Judicial para depurar todo eso? Porque todavía están esos tentáculos que huelen a impunidad en el país. Bueno, tanto en este poder del Estado, este poder judicial del Estado también, como en los operadores de justicia, debe de existir una evaluación y una depuración de todo su personal, de forma permanente, siempre respetándoles ese debido proceso, para que cuando existe el mérito de despedir, sancionar, separar a un funcionario judicial o administrativo o auxiliar judicial, pues que sea conforme a derecho porque existan méritos suficientes, siempre respetando ese debido proceso para efecto de que esto no tenga repercusiones a futuro en relación con el poder judicial, y con este efecto establecer que las personas más idóneas, capaces, estén administrando justicia en el país, y por ende garantizarle al pueblo hondureño la independencia e imparcialidad de todos los asuntos judiciales que son sometidos a conocimiento y competencia del Poder Judicial, y que las mismas sean apegadas a derecho. Abogado, hay algunos casos que se declaran en secretividad la investigación y la gente se pregunta por qué, como el caso de esta fiscal que retiró tanta cantidad millonaria del Banco Central de Honduras. En algunas circunstancias el propio Ministerio Público pues solicita
se mantenga en reserva la información. ¿Por qué motivo? Debemos de entenderlo de que es para futuras y nuevas próximas solicitudes de captura, detenciones que se hagan con otras personas que sean que estén relacionadas o vinculadas a la comisión de estos delitos, porque tenemos que señalarlo y decirlo. La fiscal no actuó sola, ella posiblemente estuvo confabulada con demás miembros del Ministerio Público o externos que solicitaban estos favores o coordinaban estas gestiones. Incluso en el Banco Central también podrían haber otras personas relacionadas que en su momento se harán las investigaciones y, si existen méritos, pues presentar las correspondientes órdenes de captura también. Muchas gracias, el abogado Elvin Carrillo. Él es un profesional del derecho, dándonos esta opinión importante de todo lo que ha ocurrido hoy en el país. La captura de 7 exfuncionarios, entre ellos el exalcalde de La Ceiba, Carlos Aguilar, en el periodo 2014 a 2018, un alcalde nacionalista, Jorge. Bueno, un alcalde nacionalista que cae, que creo que tiene que ser, tiene que servir de ejemplo, fíjate. Y también fue capturado hoy también un fiscal allá en Santa Rosa allá de Copán. Aquí están cayendo. Sí, en el marco de la ley Operación Temis también fue capturado un fiscal de nombre Reinaldo Enríquez Guevara por orden de captura de un juzgado criminal organizado por supuesto responsabilidad del delito de prevaricato y administrativo. Bueno, sí. Ahí está. Ahí ahora van a ser las autoridades los que van a determinar la captura de este exalcalde y mostrar las pruebas que lo incriminen, ¿verdad?, en estos actos de corrupción que se cometieron en La Ceiba. Bueno, la policía también Habla, Leonidas, de que eran camas, que era una instalación de cámaras. Eso era lo que decía Alex López también al mediodía. Sí, de sí. Que era una instalación de cámaras que nunca funcionaron. ¿Verdad? Allá en La Ceiba. Sí. Bueno, y son delitos de corrupción que... ¿Hacia dónde fueron esos fondos entonces? ¿O licitaron y compraron cosas que no sirven para el país? Así es. Y también ahí la ATIC llegó a los bomberos, Jorge. Bueno, también la ATIC, es que anduvieron bien movidos sí, hoy. Llegaron sí. A los bomberos de San Pedro Sula. De San Pedro Sula, porque andan investigando el tema de las transferencias. Uh-huh. Que ahí se han reportado algunas irregularidades en este tema del Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula. Y las investigaciones están realizando por parte de la ATIC. Anda bien movido ahorita la ATIC y el Ministerio Público. Y hay que destacar que esta estación de bomberos ya no pertenece a las transferencias que hace el gobierno central, sino que directamente las recibe de la alcaldía de San Pedro Sula, que es manejada por Roberto Contreras. Roberto Contreras, sí. Bueno, y al final de cuentas, ¿cómo quedó este caso de los bomberos? O sea, ¿se llegó? O sea, bueno, ¿llevaron los documentos? Yo creo que la ATIC, cuando ya interviene, es para llevar la evidencia y hacer las investigaciones a mayor profundidad. A mayor profundidad, y ahí se va a saber qué pruebas se encuentran contra el Cuerpo de Bomberos ante esa transferencia. Aunque fíjate uh-huh. que yo lo que no me explico, cuando se quejan bastante el Cuerpo de Bomberos, de que no le dan transferencias por parte del gobierno. Sí, pero recordar también los alcaldes que estuvieron anteriormente. Tiene que ser investigaciones. Ellos decían que mandaban las transferencias hacia los bomberos y quizás nunca llegaron los fondos. Puede ser. A este ese otro estación punto. De bomberos que también pasan limitados, porque si no hay fondos, no pueden tener los equipos para operar, para sofocar los incendios, para apoyar a la población en momentos de emergencia. Así es. Así que vamos a ver cómo queda este caso del Cuerpo de Bomberos, porque hay que deducir responsabilidades y cada vez más actos de corrupción están siendo desengavetados, y por ahí es el temor, fíjate. Sí, sí. También de la clase política de oponerse también al gobierno, porque hay muchos que negociaban, Leónidas, impunidad. Impunidad en su momento. O hacían sus hechos de corrupción y nadie los investigaba. Ahora, pero siempre, como decía Juan Jiménez Mayor, el corrupto siempre deja cabos sueltos y es fácil investigarlo. Es fácil investigarlos y por ahí les va a caer el peso de la ley tarde o temprano, aunque dicen que justicia tardía no es justicia, pero realmente los hondureños no, queremos ver justicia. No, yo creo que sí se está viendo, por lo menos que se exhiban esas personas ante la opinión pública, que también es un señalamiento y es justicia que el pueblo hondureño lo señale por corruptos. Así es, en el tema judicial hoy estuvo movido bastante movido
en el tema judicial tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa ante estas extradiciones, también estos requerimientos que se están haciendo por parte de la ATI, el Cuerpo de Bomberos. El tema también hoy, miramos una noticia, Leónidas, que una madre y un padrastro vendieron a su hija por una camioneta. Imagínate, por un vehículo, un turismo. Prostituían a la hija, de 11 años por un carro. Por un carro. Qué bárbaro. Sí. Y recibieron dinero. Ahí están capturados los tres, madre, el padrastro y la persona que lo recibió. Qué sinvergüenza. Fíjate que no tanto por la persona que les dio el carro, sino por los padres, la madre. Hoy me vendiera a su hija de 11 años. Hay que ver también qué pasa también por esa persona que recibió, así, porque son enfermos realmente. Son todos enfermos, los tres. Porque son una niña de 11 años y ojalá que ahí la fiscalía ate bien las pruebas para que no salgan libres estas personas, porque es merecido paguen sus años en cárcel, porque no es posible, pues una niña de 11 años. Por un carro. Sí. No te digo tanto por el tipo que le ofreció, sino por los padres. Por un vehículo. O sea, que son sinvergüenza. Son enfermos realmente. Enfermos, la madre totalmente manipulada por, me imagino, por el hombre. Oíme, darle a su hija, porque aquel era el padrastro. No le importaba. No le importaba, pero la madre, dicen que las madres defienden como fieras a sus hijos. Uy, sí, hombre, qué terrible. Realmente esta gente tiene bien merecido el infierno. Esto fue allá ocurrido en el departamento del Paraíso. En el departamento del Paraíso, donde estas personas se aprovechaban de la niña y la vendían a este hombre por un vehículo. Pero buena acción de la Policía Nacional. También hace unos días, Jorge, fue capturada una persona que abusaba de sus hijas, de menores también de edad, y este era un caso que estaba investigando a nivel internacional. No sé si era el FBI de Estados Unidos, le dio las pruebas correspondientes a la Policía Nacional y fue capturado también. Tantos casos. La ausencia de Dios en muchas familias hondureñas. Porque no es la necesidad, Leonel. ¿Cómo vas a vender? No, la necesidad no obliga a nadie a ser pícaro. A ser pícaro y sinvergüenza. Delincuente, así como son estos. Sí, esta gente tiene que estar presa. Presa. Y no, tienen bien ganado el infierno esta gente. Imagínate qué daño psicológico le causaron a la niña por un vehículo. Esa niña, similar de que sus familiares cercanos, la madre, la utilizaba para eso, lamentable, ¿verdad? Sí, realmente estos hechos. Ahí está la cita de Gustavo Sánchez, Antonio, que habla sobre todo el resumen que se dio. Vamos a escuchar unos 2 minutos o 3 minutos de Gustavo Sánchez, porque habla de estos casos y habla de la captura que se dio de esta pareja que fue capturada en el Paraíso, así mismo de la extradición que se dio de Roberto Cosenza. Escuchemos un poquito de lo que decía don Gustavo Sánchez. Los siguientes funcionarios son funcionarios públicos. Dichas órdenes de captura han sido emitidas por parte del juzgado de letras con competencia nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción, siendo emitidas las órdenes de captura el 3 de abril. Número 1. En cumplimiento de orden de captura emitida por el juzgado de criminalidad organizada, agentes de DIPANCO, DIPOL y la Policía Preventiva capturaron mediante trabajos de vigilancia y seguimiento en el barrio El Dorado de Nueva Arcadia, en la entrada Copán, al jefe de la Fiscalía de Nueva Arcadia, abogado Jorge Reinaldo Enríquez Guevara, por considerarlo responsable del delito de prevaricato administrativo en perjuicio de la administración pública. La segunda captura, también hoy se llevó a cabo la operación Rescate de Ángel, donde madre y padrastro vendieron a su hija de 11 años a cambio de un vehículo. Luego de intensas investigaciones llevadas a cabo un equipo de agentes de la Dirección Policial de Investigación, se logró individualizar y arrestar a 3 personas, entre ellos a la madre de una menor de 11 años que estaba siendo abusada sexualmente. Esta efectiva labor fue liderada por agentes asignados al Departamento de Delitos Especiales de la Dirección Policial de Investigaciones, con apoyo de la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria en Jutiapa, Danlí, El Paraíso. La primera arrestada es una fémina de 33 años, quien es la madre de la víctima de 11 años, originaria y residente en el mismo lugar donde se llevó a cabo su formal detención. El segundo arrestado, un hombre de 33 años, el padrastro de la niña,
originario de Santa Rita Copán y residente en la aldea de Jutiapa, Dalí el Paraíso, y se detuvo a un tercer individuo, quien es el presunto violador, un varón de 29 años, originario y residente en el mismo lugar de la detención. Se las arrestó mediante detención preventiva por suponeros responsables de los delitos de violación continuada agravada y complicidad de violación continuada en perjuicio de una menor de 11 años. Al momento de su detención se les decomisó un vehículo automotor marca Hyundai color gris, tres teléfonos celulares y una tablet Samsung color gris. Según las investigaciones, la madre de la menor de 11 años junto a su pareja de hogar, quien es padrastro de la menor, recibieron un vehículo automotor y dinero en efectivo mensualmente para permitir que el arrestado abusara de su menor hija de 11 años. Una vez que se recibió la formal denuncia, un equipo de agentes de la DPI se desplazaron hasta el lugar de los hechos, en donde se logró arrestar a la madre y a las personas señaladas. Bueno, lo que mencionaba don Gustavo Sánchez de la captura que se dio a esta pareja y a este hombre que les había dado el vehículo para prostituir a su hija de 11 años. Sí, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, dando estos pormenores, capturas bastante hubo hoy, bastante, Jorge. Bastante, sí, muy movido. Siete exfuncionarios que están señalados en delitos de corrupción. Así es, importante, y lo felicito a don Gustavo Sánchez, fíjate, porque nosotros aquí realmente, ahí puso Gustavo Vázquez, Gustavo sí, Sánchez. Sánchez, sí. Sí. Importante realmente el trabajo que se hizo hoy. Yo creo que la policía sí debería estar todos los días, uh-huh. No solamente un día o por una operación, hay que hacerlo a diario. A diario, y sí. Y es importante que se le brinde seguridad a la gente también en las calles, en los mercados, en los moles, en todos lados. Y también que no, cuando ellos ofrezcan una recompensa para capturar a aquella persona que es buscada, que sea de una manera transparente, Jorge, porque si vos le llevas la información a una persona que está ligada al crimen organizado, sí, no lo va a procesar, o corrupta, entonces también te denuncia y o te dice, te revela ahí y pueden haber consecuencias. Ojalá que también la policía se cuide en eso, que la información que caiga donde ellos, así como están ofreciendo ayer de 350,000 lempiras por capturar a ese alcalde del Triunfo Choluteca, cuando la población denuncie el paradero de él, que no se filtre la información de quién fue el que la hizo llegar. Ojalá se haga esto por parte de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional pueda actuar para darle seguridad al pueblo hondureño. Regresamos aquí a pantalla, mi querido Antonio, porque también es importante dar a conocer los patrocinadores, y en este caso, antes de hacer la pausa comercial, es importante ver lo de Banasupro, porque Banasupro cada vez más abre tiendas a nivel nacional, cada vez más Banasupro abre tiendas a nivel nacional, y en este caso está la apertura el día de mañana en Campamento Olancho. Mañana, otra tienda. Otra tienda a las 8 de la mañana. A ver si me lo acerca abajo esa postal, Antonio, en las letras azules de abajo, para saber la dirección exacta donde se va a dar, porque creo que va a estar la presidenta, Xiomara Castro. Así es, así es. Mira, son más de 110 tiendas de Banasupro a nivel nacional. Ahí la tienda del pueblo. La tienda del pueblo, barrio Suyapa. Segunda calle del comercio, esquina opuesta al agrocomercial Zúñiga. Viernes 5 de abril, Xiomara, si cumple 8 a.m., otro Banasupro. Y qué bueno, fíjate. Esto genera más empleo, Leo. Llevando también productos baratos, accesibles al pueblo hondureño. Los huevos están a 99 lempiras allí en Banasupro. En Banasupro, ahí está, mira. Los Megasupro, Banasupro. Banasupro. Ahí. En Campamento Lancho, el promocional de Banasupro. Qué bueno. Y también se ha prometido un agro Banasupro. Así es, gran apertura. Es productos para agrícola. El día de mañana, barrio Suyapa, ahí en Campamento Olancho. Bueno, y también hay noticias importantes también de la reforma universitaria. Ahí está, gracias a la reforma universitaria en este proceso de elecciones habrá mayor participación. Docentes y estudiantes a nivel nacional. La Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán, atendiendo este llamado para que haya una reforma universitaria justa y haya nuevas elecciones en esta universidad. También hay noticias importantes, don También Leonio. Hay noticias importantes del Instituto Nacional de Estadísticas, trabaja en la actualización del mapa censal del país. Si nuestro personal llama a tu puerta, bríndales tu atención
Tracemos Juntos Honduras. Más información, www.ine.gob.hn y redes sociales. Bueno, vamos a una ligera separación comercial y ya regresamos, hombre, con más de Así lo vimos. No se despegue. Comienza la mañana, hoy un nuevo amanecer. Honduras hoy se informa, de noticias hay que ver. Únete, ves el canal, un espacio abierto. En cada rincón de Honduras, nuestro equipo de actualización cartográfica está en movimiento. Para tu seguridad, usamos tecnología innovadora y nuestro personal profesional está debidamente identificado. Todo el personal del INE hace un esfuerzo por garantizar que los hogares de cada comunidad se reflejen en este importante proyecto. Si tocamos tu puerta, bríndanos tu apoyo. Más información en nuestra página web y redes sociales. De lunes a viernes, usted se informa con UNE Noticias Meridiano. Con la información más reciente y relevante de Honduras. Con Daneida Valle y Malubi Paz. En punto de las 11 de la mañana. Para mantenerse bien informado, sintonice UNE Noticias Meridiano. Solo en UNE TV. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIG, continúa desarrollándose con gran éxito en toda Honduras. Siga dándonos su apoyo contestando todas nuestras preguntas con la mayor exactitud. Yo ya las contesté. Yo también. Siga colaborando con nosotros. Sus respuestas son importantísimas para el futuro de su familia y de toda Honduras. Conteste la encuesta. Honduras puede cambiar con su respuesta. ENIG. En UNE Deportes, donde te mantenemos informado de las mejores jugadas, los resultados y las historias que se viven en el mundo de los deportes. Sintonízanos en UNE Noticias Estelar y UNE Noticias Fin de Semana, porque sabemos que el deporte une a las personas, únete a nosotros y mantente al tanto de todo lo que sucede en el fascinante mundo de los deportes. En la administración del alcalde Jorge Aldana, el agua dejó de ser un negocio. Y gracias a tus impuestos, la construcción de la represa San José es hoy una realidad, beneficiando así a más de 350 mil personas de la capital que padecen la falta de agua. Estamos recuperando nuestra red vial, trabajando de día y de noche, utilizando una moderna tecnología que permite reciclar el asfalto, agilizando el trabajo y reduciendo los costos. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. ¡Hola! Yo soy Máximo y aquí estoy. ¡Hola, Máximo! Máximo ya llegó para ser parte de nuestro programa de vacunación durante todo el año. Hago un llamado a todos los padres y madres para que vacunen a sus hijos. El programa de vacunación cuenta con vacunas para recién nacidos, menores de 5 años, adolescentes de 11 a 15 años, mujeres embarazadas y adultos mayores. Recuerden, las vacunas no son peligrosas, son confiables y seguras. Lo peligroso es no vacunarse. Las vacunas salvan vidas, dan protección. Las vacunas salvan vidas, dan protección. Por una Honduras libre de enfermedades prevenibles por vacunas. Llega a Campamento El Ancho y continúa su crecimiento a nivel nacional. Este próximo viernes 5 de abril inauguramos un nuevo centro de venta, el cual estará ubicado en el barrio Suyapa, segunda calle del comercio, esquina opuesta al agrocomercial Zúñiga. Xiomara cumple. Para su proel, la tienda del pueblo. ¿Te atrasaste en el pago de tus impuestos con la alcaldía? No te preocupes, ya se aprobó la amnistía municipal para que te pongas al día con la alcaldía. Cero intereses, cero recargos, cero multas. Descarga tus estados de cuenta desde nuestra aplicación y página web o abócate a nuestras oficinas de atención al ciudadano.
Tenés hasta el 30 de julio para aprovechar este beneficio. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Comienza la mañana, hoy un nuevo amanecer. Honduras hoy se informa, de noticias hay que ver. Únete, ves el canal, Únete, ves el canal. Un espacio abierto. En cada rincón de Honduras, nuestro equipo de actualización cartográfica está en movimiento. Para tu seguridad, usamos tecnología innovadora y nuestro personal profesional está debidamente identificado. Todo el personal del INE hace un esfuerzo por garantizar que los hogares de cada comunidad se reflejen en este importante proyecto. Si tocamos tu puerta, bríndanos tu apoyo. Más información en nuestra página web y redes sociales. De lunes a viernes, usted se informa con UNE Noticias Meridiano, con la información más reciente y relevante de Honduras, con Daneida Valle y Malubi Paz, en punto de las 11 de la mañana. Para mantenerse bien informado, sintonice UNE Noticias Meridiano, solo en UNE TV. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIC, continúa desarrollándose con gran éxito en toda Honduras. Siga dándonos su apoyo contestando todas nuestras preguntas con la mayor exactitud. Yo ya las contesté. Yo también. Siga colaborando con nosotros. Sus respuestas son importantísimas para el futuro de su familia y de toda Honduras. Conteste la encuesta. Honduras puede cambiar con su respuesta. ENIC. En UNE Deportes, donde te mantenemos informado de las mejores jugadas, los resultados y las historias que se viven en el mundo de los deportes. Sintonízanos en UNE Noticias Estelar y UNE Noticias Fin de Semana, porque sabemos que el deporte une a las personas, únete a nosotros y mantente al tanto de todo lo que sucede en el fascinante mundo de los deportes. En la administración del alcalde Jorge Aldán, el agua dejó de ser un negocio. Y gracias a tus impuestos, la construcción de la represa San José es hoy una realidad, beneficiando así a más de 350 mil personas de la capital que padecen la falta de agua. Estamos recuperando nuestra red vial, trabajando de día y de noche, utilizando una moderna tecnología que permite reciclar el asfalto, agilizando el trabajo y reduciendo los costos. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. ¡Hola! Yo soy Máximo y aquí estoy. ¡Hola, Máximo! Máximo ya llegó para ser parte de nuestro programa de vacunación durante todo el año. Hago un llamado a todos los padres y madres para que vacunen a sus hijos. El programa de vacunación cuenta con vacunas para recién nacidos, menores de 5 años, adolescentes de 11 a 15 años, mujeres embarazadas y adultos mayores. Recuerden, las vacunas no son peligrosas, son confiables y seguras. Lo peligroso es no vacunarse. Las vacunas salvan vidas, dan protección. Las vacunas salvan vidas, dan protección. Por una Honduras libre de enfermedades prevenibles por vacunas. Llega a Campamento El Ancho y continúa su crecimiento a nivel nacional. Este próximo viernes 5 de abril inauguramos un nuevo centro de venta, el cual estará ubicado en el barrio Suyapa, segunda calle del comercio, esquina opuesta al agro comercial Zúñiga. Xiomara cumple. Para su proe, la tienda del pueblo. ¿Te atrasaste en el pago de tus impuestos con la alcaldía? No te preocupes, ya se aprobó la amnistía municipal para que te pongas al día con la alcaldía. Cero intereses, cero recargos, cero multas. Descarga tus estados de cuenta desde nuestra aplicación y página web o abócate a nuestras oficinas de atención al ciudadano. Tenés hasta el 30 de julio para aprovechar este beneficio. Inversión para el desarrollo.
Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Bueno, volvemos de la pausa comercial. Don Leonidas Maradiaga, hay importantes menciones que hay que dar. Así es, padre de familia, es tiempo de vacunar a sus hijos. Asista al centro de salud o puesto de vacunación más cercano en su comunidad. Las vacunas salvan vidas, dan protección. Es parte de esta mención para que usted busque vacunar en los centros más cercanos a sus hijos. Las vacunas dan protección y salvan vidas. Asista al centro de salud más cercano o al puesto de vacunación más cercano en su comunidad. Bueno, ahí están las noticias importantes en materia de salud. Y también hoy Salvador Narrala ya no es el señor ya de los chorcitos, Leonel. El señor pornográfico de la televisión. O será de las redes sociales, porque está en redes sociales. Ahí salió en calzones don Salvador Narrala. Miremos el video, mi querido Antonio. Bueno, buenas noches, Salva. Salva. Bueno, ahí Salvador Narrala enseñando todo. Buenas noches, le dice Pedro Barquero. Yo creo que Salvador Narrala estaba dormido en ese momento. Yo creo que sí, fíjate que estaba acostado ya Salvador Narrala y don Pedro Barquero ahí quedó asustado. Hasta los pelos le pararon. Asustado, se le hizo pornográfico el líder Salvador Narrala. Hasta los pelos le pararon, mira. A Pedro Barquero, no hallaba que decir, Pedro Barquero. Y eso en las redes sociales y estaban en vivo ahí a través de esa red social que es el TikTok. Así es, más de un millón de seguidores viéndolo, Salvador. A Salvador Narrala, le vieron entonces ahí las vergüenzas a Salvador Narrala. Y nada que renuncia. Ya no pierde la vergüenza Salvador, bueno, ya perdió la vergüenza. Nada que renuncia usted. Bueno, no ha llegado al Congreso Nacional, él dijo que iba a interponer la renuncia ante el Congreso, que llevaba la carta de renuncia, pero no ha llegado. No ha llegado, la carta ni va a llegar. Hoy hubo sesión en el Congreso en la mañana, creo. Ni va a llegar. Ni va a llegar, es puro espectáculo de Salvador Narrala. Y según lo que dijo el secretario privado de la presidenta Xiomara Castro, Salvador Narrala es el primer paracaidista del país. Que renuncia. Cobra sin trabajar. Sin trabajar. Sin trabajar. Bueno, no creo que pierda esta beca Salvador Narrala. No le va a llegar otra. No. Es más de un millón de lempiras. Sí, en verdad. Bueno, pero escuchemos a la presidenta Xiomara Castro, que este día estuvo ahí en Olancho. Sí, estuvo inaugurando algunos centros pecuarios. Pecuarios. Así es, escuchemos el discurso de la mandataria Xiomara Castro. Es un día muy especial y siempre hay que darle gracias a Dios por estas oportunidades que nos brindan. Secretaria del Estado, de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería, compañera Laura Suazo, primera mujer que asume esa responsabilidad. Y que con el accionar ha demostrado no solamente la capacidad, sino el compromiso que hay por levantar el agro en nuestro país. Presidente Ejecutivo del proyecto de construcción del ferrocarril interoceánico, Héctor Manuel Zelaya Castro. Secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya. Diputado al Congreso Nacional, Rafael Sarmiento. Diputado al Congreso Nacional, Leonardo Amador. Alcalde del municipio de Catacama, Marco Ramiro Lobo. Rector de la Universidad Nacional de Agricultura, Víctor González. Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, José Carlos Cardona. Miembros del Gabinete de Gobierno, diputados, diputadas al Congreso Nacional. Cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Representantes del Banco Mundial. Presidenta del COEP, Anabel Gallardo Ponce.
Para mí es un honor saludarla. Alcaldes de los distintos municipios del departamento de Olancho, organismos internacionales que nos acompañan el día de hoy, alumnos y catedráticos de la Universidad Nacional Agrícola, miembros de la Asociación de Agricultores y Ganaderos, prensa nacional, pueblo hondureño. En esta universidad agrícola, que es una institución importante para promover el desarrollo agroindustrial, social y comunitario del país, les acompaño esta mañana para inaugurar el Centro de Reproducción Pecuaria, el lanzamiento del proyecto Con Rural 3 y el Centro Comunitario de Innovación. El Centro de Reproducción Pecuaria y el Programa Integral de Mejoramiento de la Ganadería Bovina proyecta a corto y a mediano plazo beneficiar a más de 50.000 productores hondureños. Con la mejora del ganado vacuno, porcino, avícola y acuícola, se podrá incrementar la productividad de las fincas con animales de alto valor genético, incrementando la producción pecuaria y generando empleos rurales. Carne, leche y sus derivados, huevos, pescado, son alimentos fundamentales para la seguridad alimentaria de nuestra población. Mejorando la economía local y la calidad de vida de nuestros pequeños y medianos productores. Proyecto para la competitividad rural en Honduras, con Rural 3, con una inversión superior a los 2.688 millones de lempiras, beneficiará a más de 94 mil familias en 17 departamentos incluidos en esta tercera fase, como ya lo explicó la ministra Laura Suazo, en los departamentos de Olancho, Gracias a Dios, Lloro y Valle. Y quiero referirme específicamente al departamento de Gracias a Dios. Bueno, importante el discurso de la mandataria Xiomara Castro, donde más de 50.000 productores de ganado vacuno, porcino, avícola y acuícola serán apoyados con este proyecto. Importante ese proyecto. La presidenta estuvo hoy en Catacamas, Olancho. Así es, hay también avisos importantes, don Leonel. Así es, Jorge, nos han pedido hacer un servicio social y avisamos a familiares y también amigos de quién eran en vida de Pedro Gómez. Esta persona falleció en el hospital escuela y será velado allá en Liure, departamento del Paraíso. Así es que familiares y amigos, les avisamos del señor Pedro Gómez Herrera, que falleció en el hospital escuela y será velado allá y también enterrado en Liure, departamento del Paraíso. Bueno, importante este aviso a los familiares de esta persona para que puedan asistir a su velorio. Con el respeto de las familias dolientes, nosotros, don Leonidas, hemos llegado ya al final del programa. Gracias a la gente que pasa pendiente de este programa, pasa mandándonos mensajes, pasa llamándonos. De verdad, gracias por siempre estar en sintonía de Así lo Vimos aquí en UNITV. Se despide de ustedes Jorge Alberto Estrada. Y Leonidas Maradiaga. Será de 6 a 7 de la noche mañana viernes. Buenas noches, pórtense bien. Dios los bendiga.
en todos los actos de mi vida, pero especialmente en este camino tan arduo, tan difícil de la política, siempre he pedido iluminación a Dios para que me guíe en mis actos, para nunca retroceder, para nunca dejarme amilanar por las circunstancias y los problemas. Para siempre avanzar, he tenido la fe para lograr la victoria. En el centro de América un pueblo que despertó, porque marcó una senda e hizo una revolución. Ahora lo quieren callar, lo quieren sacrificar, porque a fuerza de balas le quitan su libertad. Una madrugada de gorilas y terror, secuestran al presidente y violan la constitución. Contra el golpe militar, resistencia popular, pues no podrán vencer al gran pueblo de Morazán. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste la batalla, pa' que vuelva aquel que no te falla. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste la batalla, pa' que vuelva José Manuel Zelaya. ¡Viva Honduras! ¡Viva su revolución! ¡Vamos todos a luchar! ¡Vamos juntos a pelear! ¡Pa' que Mel Zelaya vuelva ya! ¡Honduras! ¡El pueblo está contigo! ¡Honduras! ¡Un pueblo que no calla! ¡Honduras! ¡Resiste en la batalla! ¡Pa' que vuelva aquel que no te falla! Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste la batalla, pa' que vuelva José Manuel Zelaya. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste la batalla.